Hola, hoy hablaremos del capítulo 37 de Traicionada. Comencemos. Este capítulo comienza con Derin en el baño de su habitación secándose el cabello. Volcán entra y le dice: cariño, ¿te relajaste luego de tomar una ducha? Derin le dice: me siento tan triste que no sé qué hacer. Ella se va a su habitación y Volcán va tras ella y le dice: tienes razón al estar triste luego de este escándalo. Derin le dice: en realidad, tú eres el que me pone triste. Volcán la mira pensativo, se arrodilla ante ella y le dice: mi vida, lo siento mucho. Yo solo fui al baño y ella estaba ahí. Derin dice: no estaba hablando de eso. En realidad, ya no quiero reclamarte nada que tenga que ver con ella, porque ya sé muy bien cuál es tu respuesta. Es por Ali. Volcán queda sin palabras. Él solo agacha la cabeza y dice: mi amor, lo siento por ponerte triste. Derin le dice: no me entristezcas más. Solo espero que estés a mi lado ahora. Mi familia está pasando por un momento difícil. Necesito tu apoyo. Volcán le dice: sí, mi amor. Siempre estaré a tu lado. Él la abraza. Al día siguiente, vemos a Asia conversando con Bahar en la cocina. Ali está en la sala jugando videojuegos. El teléfono de Ali suena y Asia se lo da y le dice: es tu padre. Ali responde la llamada y Volcán le dice: hijo, si hay extraños en casa, ve a tu habitación para que podamos hablar. Ali le dice: no hay extraños, solo Bahar está aquí. Asia le dice a Bahar: ¿ves? Me está controlando preguntando si hay algún extraño aquí. Volcán le dice a Ali: te extraño mucho. ¿Por qué no vienes y hacemos algo? Ali lo piensa y dice: no, padre, no quiero volver a esa casa. Volcán dice: ¿acaso no me extrañas? Estoy solo con Zeynep, ¿por qué no vamos a pasear? Demir también está aquí en casa, él te necesita. Necesita un amigo en estos tiempos difíciles. Deberías venir. Ali mira hacia y ella dice que sí. Ali dice: está bien, padre, iré. Volcán dice: está bien, hijo, ahora mismo iré por ti. Bahar corre hacia Ali y dice: Volcán, necesito decirte algo. Volcán dice: sí, dime. Bahar le dice: no vengas, yo llevaré a Ali a tu casa. Volcán dice: no te preocupes, yo iré a recogerlo. Bahar le dice que no, que ella lo llevará. Ali dice que sí, Bahar lo llevará. Volcán dice que está bien. Él se despide, corta la llamada y dice: no puede ser, maldita sea. El teléfono de Volcán suena, es una llamada del investigador Tanner. Él le dice: el señor Sinan va a dejar el hotel hoy, parece que se irá a Estambul. Volcán dice: gracias por esas noticias. Volcán corta la llamada y feliz dice: ya es hora de irte, Sinan. Nos vamos a casa de Gonul. Ella está conversando con Derin. Gonul le cuenta todo desde el inicio, que Haluk la engañó hace mucho tiempo con Hikran y que ella es la madre de Selçuk. Ella apareció luego de 26 años para hacer esto. Derin pierde la cabeza y dice: no puedo creerlo, ¿por qué yo no sabía nada de esto? Gonul le dice: tú estabas teniendo problemas con Volcán y también estaba el estrés de la inauguración, por eso no te dije nada. Derin dice: dame la dirección y el teléfono de Hikran, iré a hablar con ella ahora mismo. Gonul le dice: no lo harás. Hablar con ella significa que aceptaste la situación. Mejor cuida a tu esposo e hija. Yo me encargaré de esto. No dejaré que nadie arruine mi felicidad ni la de mis hijos. Derin sonríe, abraza a Gonul y le dice: te amo, madre. Gonul dice: tomemos un café. Gonul llama a la empleada, pero Derin le dice: no, madre, yo te lo prepararé. Ella se va a la cocina y Gonul saca su teléfono, hace una llamada y dice: investiga sobre Sinan Tazkiran, dónde vive y su relación con Asia Yilmaz.
Tráeme información útil y no le digas a nadie sobre esto. La escena cambia a Haluk. Él está reunido con Hikran y le dice: la noticia no se publicó en los periódicos, pero todos en Tekirdag lo saben. Hikran dice: lo siento mucho, no esperaba que Selchuk fuera demasiado lejos. Haluk dice: ¿no lo esperabas? Parece que no lo conoces, te contaré un poco sobre él si quieres. Hikran dice: espera, ¿ustedes ya se conocían? Haluk dice: lamentablemente sí. Estuve investigando sobre él antes de que la verdad saliera a la luz. ¿Sabes por qué investigaba sobre él? Porque estaba molestando a mi familia. Hikran pregunta: ¿cómo? Haluk dice: no hace falta que te dé detalles, solo debes saber que tu hijo estaba golpeando a su novia. También amenazó con secuestrar al hijo de mi yerno y nos estuvo chantajeando, pidiéndonos dinero. Hikran dice: eso es consecuencia de nuestros actos. Haluk dice: ¿estás diciendo que él es inocente? Hikran dice: no fue criado en el seno de su familia, no le enseñaron a distinguir entre el bien y el mal. Haluk le dice: él ya no va a cambiar ahora, ya es una persona adulta. Nosotros ya nos habíamos deshecho de él, pero tú te encargaste de traerlo de nuevo a nuestras vidas. Hikran dice: ¿qué querías que hiciera? ¿Que me lleve este secreto a la tumba? Haluk le dice: lo mejor que puedes hacer es irte de aquí para intentar calmar las cosas. Hikran pregunta: ¿qué le pasará a Selchuk si yo dejo este lugar? Haluk no responde y Hikran dice: me lo prometiste, que no le harías nada malo. Haluk solo sigue callado. Nos vamos a la casa de Volcán. Bahar y Ali llegan y Volcán los recibe. En ese momento, Meli sale y saluda a Bahar. Bahar sonríe y dice: bueno, ya me voy. Meli le dice: pero ¿por qué no entras y bebemos un café y conversamos? Bahar dice que puede ser en otra ocasión. Volcán mira a Meli y a Bahar. Él se da cuenta de que al parecer hay algún tipo de atracción, así que le dice a Bahar que entre a la casa. Ali también le dice a Bahar que no se vaya, que tome un café. Bahar mira a Meli y dice que está bien. Al mismo tiempo vemos a Asia. Ella está fuera de casa reunida con Sinam. Él le dice: tengo que irme ahora a Estambul, tengo que imprimir nuevamente las fotos. Asia dice: pensé que te ibas a quedar unos días más. Sinam dice: si así lo quieres, puedo cambiar mis planes. Asia sonríe y dice: ¿y si tomamos un café? Sinam le dice: no tengo mucho tiempo, tengo que irme, ¿puedo besarte? Asia se sonroja y dice: ¿qué? Sinam dice: es un beso de despedida. Asia abraza a Sinam y le da un beso en la mejilla. En ese momento vemos a Tanner, el investigador, tomándoles fotografías. Asia le dice a Sinam: ve con cuidado. Él le agradece por preocuparse y se va. Regresamos a Haluk y Hikran. Haluk le dice: yo cubriré tus gastos donde quiera que vayas. Hikran le dice: gracias, pero no hay nada que puedas hacer. Solo te pediré algo. No te rindas con nuestro hijo. Haluk dice: no te preocupes por él. Él tendrá una vida mejor. El teléfono de Haluk suena. Es una llamada de Gonul. Ella le dice: nos vemos en la empresa. Haluk le dice: ¿qué? ¿Qué pasó? Gonul solo le repite: nos vemos en la empresa ahora mismo. Ella corta la llamada. Haluk se despide de Hikran y se va. Por otro lado, vemos a Demir en el patio de la casa de Volcán. Ali sale y trae en sus manos un videojuego. Él se acerca a Demir y le dice: mira, encontré este juego que compraste para mí, vamos a jugar. Demir dice que no. Ali dice: ¿qué pasa? Demir dice: no quiero jugar ahora, juguemos más tarde. Ali le dice: cuando tuve la pelea en la escuela me dijiste que debía jugar para olvidar, ¿lo olvidaste? Demir dice: solo fue esa vez. Demir se va y Ali le dice: espera, no te enfades conmigo. Demir lo mira y le dice: ya viste, todos se burlaron de mí,
Ali dice, también se burlaron de mí, pero luego se olvidaron. Demir dice, me gustaría ser como tú. Tu padre te quiere mucho. Ali dice, tu padre también te quiere. Demir dice, sí, claro. Por eso él tiene otro hijo y ahora todo el mundo se burla de mí. Ali dice, había un espacio libre en el primer juego, ¿lo recuerdas? Cuando escapabas de los monstruos y cuanto más huyes de ellos, más se multiplica su número. Demir dice, sí, no pude superar ese nivel. Ali dice, al principio tenía mucho miedo y estaba muy molesto, pero lo pude superar. Demir pregunta, ¿cómo lo hiciste? Ali dice, dejé de escapar y esconderme. Luego pedí ayuda a otros jugadores y así pude superar ese nivel fácilmente. Demir dice, entonces, ¿esto es como ese juego? Ali dice, exacto, no te escondas, te quiero ayudar, no estás solo. Demir sonríe y dice, ¿de verdad? Ali dice, claro que sí, aunque a veces me molestas. Demir dice, está bien. Ali se lo lleva a jugar y a hacer que se distraiga. El capítulo acaba con Gonul. Él está en la oficina de Haluk y en ese momento él llega y le pregunta, ¿qué quieres? ¿Para qué me pediste que viniera? ¿Qué planeas ahora? Gonul dice, no planeo nada, solo me senté aquí y me puse a pensar. Haluk dice, ¿viniste a sentarte en mi silla solo para pensar? Gonul dice, así es. ¿Quieres saber qué es lo que estoy pensando? Estoy pensando en qué será después de tu muerte, o después de mi muerte. Haluk le dice, no digas eso. Gonul dice, tarde o temprano moriremos. Entonces, ¿quién se quedará con todo esto? Haluk dice, nuestros hijos. Gonul pregunta, ¿quién será el jefe de esta empresa? Una semana antes todo estaba claro. Gonul le muestra una foto familiar y le dice, Derin sabe lo que voy a hacer. Demir iba a ir a la universidad y luego iba a ser el jefe de esta empresa, pero de repente ahora resulta que tienen un hermano mayor y él debe ser el jefe de la empresa, ¿verdad? Haluk le dice, no digas tonterías, estoy tratando de terminar este asunto con Hikran, confía en mí. Gonul le grita, no confío en ti. Escúchame, este asunto es mucho más grande de lo que hiciste hace 26 años. Estoy preocupada de verdad. ¿Puedo perdonar lo que hiciste? Sí, pero no permitiré que nadie se apodere de lo que les pertenece a mis hijos. Haluk no dice nada y Gonul le dice, ¿sabes de lo que soy capaz de hacer, verdad? Haluk le dice que sí. Gonul dice, éramos una familia tan feliz, pero ahora todo ha cambiado. Tienes que tomarte esto en serio y preservar los derechos de Demir y Derin. Ya hablé con los abogados, firmarás todos los documentos, no tendrás nada a tu nombre, no permitiré que ese maldito de Selçuk presente una demanda de paternidad en contra tuya y se quede con lo que les pertenece a mis hijos. Haluk, sorprendido, dice, ¿una demanda? ¿De qué hablas? Gonul le repite, ya te lo dije, firmarás esos documentos. Ella se va. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.